Amigos, bienvenidos a la celebración de la Misa Dominical. Estamos en el 31º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura viene del libro de la Sabiduría. Señor, delante de ti todo el mundo es como un granito en la balanza y como una gota de rocío que en la mañana baja sobre la tierra. Pero tú tienes compasión de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que hagan penitencia. Porque tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho. De lo contrario, ¿cómo lo habrías creado? ¿Y cómo podría durar algo si tú no lo quieres? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieras llamado? Tú tienes lástima de todo, porque todas las cosas son tuyas, Señor, que amas la vida. Porque en todas las cosas está tu espíritu inmortal. Por eso a los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean, Señor, en ti. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, rogamos a cada momento por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de la vocación a que los llamó y que por su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que forman ustedes como los que ya emprendieron por fe. De ese modo, el nombre de Jesús nuestro Señor será glorificado a través de ustedes, y ustedes lo serán en Él, según el plan bondadoso de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Acerca de la venida de Cristo Jesús nuestro Señor y del día en que nos reunamos con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten como si fuera inminente el día del Señor, aunque se les anuncie por revelación o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos al respecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegando a Jericó, pasaba Jesús por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no podía hacerlo en medio de tanta gente, por ser de baja estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, seguro que ustedes han oído hablar de Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Era un señor muy respetado, como muchos de ustedes saben. Pero en los últimos años, los rumores de mala salud le causaron muchos problemas. Una noche asistía a un acto oficial y dos hombres que estaban sentados detrás de él empezaron a chismear sobre su salud. Uno de ellos le dijo al otro: ese es Winston Churchill. Dicen que está senil, que la cabeza ya no le funciona. Dicen que deberían renunciar y dejar que hombres más jóvenes dirijan el gobierno. Dicen que está muy viejo. Al final del programa, Churchill se volvió hacia ellos y frunció el ceño y dijo: también dicen que Churchill es demasiado sordo. Jesús no tenía problemas de oído. Sabía que él era el blanco o el objetivo de las críticas. ¿Y cuál era la crítica número uno de la gente hacia él? Que le gustaba juntarse con los pecadores. No era rumor, era la verdad.
Los críticos de Jesús tenían muchas pruebas, como el Evangelio de hoy. A Jesús le gustaba juntarse con los pecadores. Me gustaría decir gracias al Señor por eso, ya que tú y yo sabemos, entre esa multitud de pecadores estamos nosotros. Nuestra historia de hoy se centra en un hombre llamado Zaqueo, el principal recaudador de impuestos de Jericó, y estos eran odiados por la comunidad judía porque trabajaban por el gobierno romano cobrando impuestos a veces excesivamente altos. Además, los recaudadores de impuestos estaban excomulgados de la sinagoga. Nuestro evangelio de hoy dice que Zaqueo era rico, así que es probable que se beneficiaba de la explotación de sus vecinos. El evangelio dice que se subió a un árbol, quería ver a Jesús, pero no creo que quería que Jesús lo viera a él. Vamos a parar ahí un momento. Hay muchas personas que sienten rechazados por Dios. Esa es la primera lección que obtenemos en la historia de hoy. Una de las mentiras más destructivas que podemos creer sobre nosotros mismos es que no soy digno del amor de Dios. Y eso me lleva a la segunda idea que obtenemos en el pasaje de hoy. Una de las mayores verdades que Jesús vino a enseñar es que Dios te ama de todas maneras. Jesús ama a los rechazados, ama a los pecadores. Dios nos ama de todos nosotros. Continuamos. Cuando Jesús llega al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja inmediatamente, hoy tengo que quedarme en tu casa. Bajó enseguida y lo recibió con mucha alegría. Al ver esto, la gente comenzó a murmurar o a mitotear, como dicen por aquí. Ha ido a hospedarse en la casa de un pecador. Recuerde que Jesús estaba rodeado de una multitud, pero Jesús aprovecha ese momento para mostrar su amor al hombre menos popular en Jericó, porque Jesús quería demostrar al pueblo el corazón de Dios. Y recuerda, no importa lo inaceptable que nos sintamos, Dios nos ama de todos modos. Jesús, Zaqueo, se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, aquí doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los perdidos. Por favor, memoricen esas palabras. Hace unos años, la gente de la iglesia de San Gregorio de Nisa en San Francisco decidió seguir el ejemplo de Jesús e ir a buscar a las personas que querían conocer a Jesús, pero nunca entrarían a las puertas de una iglesia. El párroco de la iglesia, un tal padre Pablo, y otros fueron a las concurridas estaciones de transporte de San Francisco, un Viernes Santo. Llevaban consigo pequeñas vasijas de ceniza, y mientras los viajeros pasaban corriendo junto a ellos, el sacerdote y el otro se ofrecieron a hacer la señal de la cruz en la frente y rezar por ellos. La gente se detenía y recibía la señal de la cruz con las cenizas. Pedían y recibían oraciones. Hablaron de su fe o de sus luchas por la fe o de su rechazo a Dios. Muchas personas fueron tocadas por su ministerio y dijeron: nunca antes la iglesia había venido a nosotros. No podíamos ir a la iglesia, pero ustedes nos han traído a Dios. Tú trajiste a Dios a nosotros. Esa era la misión de Jesús. Recuerden, no importa lo que digan los demás, no importa si lo mereces o no, Dios te ama de todos nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Ahora falta que respondamos.
Dios sea servido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiando en Jesús, que con la sangre de su cruz fecunda el mundo entero, oremos. Por todos los hombres de buena voluntad, por todos los que viven con el espíritu abierto a las necesidades de los hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los padres de familia que quieren educar a sus hijos en la generosidad, el servicio a los demás y el amor a Jesús, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los inmigrantes, por los refugiados, por todos los que se han visto obligados a dejar sus países y a su gente, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos incurables y por los que cuidan de ellos en casa o en los hospitales, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos afectados por los diluvios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por una intención especial para mí, mis amigos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por la salud de Alía Baca y Lina Baca, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escúchanos, Señor Jesús, y condúcenos por tu camino, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos todos en paz. Demos gracias a Dios.